Precisos momentos en que llega el bus trayendo al equipo principal de Universitario de Deportes. Hace unos minutos nomás llegó el equipo blanqueazul de Alianza Lima y ahora un bus trae al cuadro crema. Falta muy poco entonces para el inicio del partido y ya está llegando entonces el equipo principal. Ahí observamos a Chino Jiménez, a Edinson Flores, Andy Polo. Desde aquí lo vamos a ver. Si la cámara me acompaña para poder ver la salida de los jugadores del equipo merengue. Me parece. Vamos a ver si podemos entonces verlos por aquí. La llegada de Universitario de Deportes. Llega entonces el bus. Vamos a ver, por acá me parece que también van a... Nos vamos a poder observar a los jugadores del equipo merengue. No hay muchos hinchas en esta zona de occidente, de la calle José Díaz, que lleguen, se acumulen para ver a los jugadores. La mayoría está ingresando sin mayores problemas. Hoy observamos a Sacobertis, a me parece Dávila, La Rosa, Andy Polo, me parece Edison Flores, los jugadores del primer equipo universitario, Álvaro Ampuero, profe, sin casaca, profe, hey. Fernando, me parece, gracias, que Chirino es el que baja, Duarte, gracias, Calcaterra, el Chino Jiménez, Toñito González, Eddy Linares, ya nos referimos a los dirigentes, me parece que ya son algunos también miembros del comando técnico que acompañan al equipo merengue, al primer equipo universitario de deportes, que a esta hora está llegando entonces ya al Estadio Nacional. 2:30 de la tarde y Universitario hace su ingreso al primer escenario deportivo del país. 1:30 nos separan del inicio del encuentro. ¡Rainer! Reiner Torres entonces, que volverá al cuadro merengue después de algunas fechas de haber estado lesionado.